Creeme si os digo. Ok, aquí. Créeme <coughs> si sí, os digo que he descubierto una de las grandes ventajas, partiendo de la base de que, hombre, si llevas gafas, lentes, anteojos, como la queráis llamar en donde viváis, es porque se tiene una falta en la vista, en la visión. Y entonces eso siempre es malo porque es un problema de salud ocular. <coughs> pero dentro de lo que esto lo acabo de descubrir ahora mismo, eh, lo acabo de descubrir ahora mismo, lo juro, lo juro por Snoopy. Dentro de se mueven las cosas, Hostia. La... Uh, Parece que me he a cinco porros. Que de... que dentro de <coughs> dentro de, de bueno de de lo que arrastra, ¿no? De eh... el prejuicio, ¿no? De, de llevar eh... Eh... prejuicio, ¿no? Perjuicio, ¿cómo se dice? No sé, ahora. No lo sé, no lo sé. Que cada cual saque. pues eh, Bueno, dentro de lo malo tiene. Dentro de lo malo tiene algo bueno de llevar gafas. Lo acabo de descubrir ahora mismo, fijaos. Con este simple gesto he descubierto una de las ventajas de llevar gafas. Aparte de que me hace más atractivo, evidentemente, más sexy. Pero he descubierto una gran ventaja de llevar gafas, fijaos. No me meto la cucharilla en el ojo. Yo que soy de beber café con cucharilla, acabo de hacerlo. No te meto la cucharilla en el ojo. Ojo cuidado. Ojo cuidado. ¿Qué tal chavalería? Aquí estoy con otro vídeo. Bueno, voy a voy a mirar a la cámara para, para ponerme serio. En el en el, panor, en el es que no se sé mirar a la cámara. A ver, es que no sé. Coño. Bueno, en el panorama actual de la Distros Linux modernas, eh, los sistemas operativos que en Linux modernos, hay una tendencia a, digamos, a. las eh, silla se me va para atrás. <laughs> Hay una tendencia a, bueno, a, a, a presentar los sistemas de una manera fácil para que llegue a la gente llana, a la gente sencilla, a la gente cotidiana, a los usuarios normales y corrientes, hijos y temerosos de Dios, ¿no? Entonces, a la hora de entregar, por ejemplo, Gru, ya sabéis, eh, el menú de arranque, el menú de inicio, donde puedes elegir kernels, en eh, las distros actuales eh, tienden a, 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 ya no, a, a no poner gru, es cierto, por ejemplo Fedora, en Fedora no te sale gru, te sale una animación llamada splash screen, como si fuera macOS, como si fuera Windows, pero ya no te sale el grupo de elegir un kernel, por ejemplo, en Fedora si se actualiza un kernel sobre otro te sale siempre el último, eso es cierto. Y si no llevo razón, desmiéntemelo. <laughs> es cierto, ¿no? Que quiero decir que distros como Fedora y otras, ¿no? Ya no ya no como antiguamente el grupo con la pantallica negra con letras blancas. Eh, por si tienes varios ejemplos. Si usas Ubuntu, usas Debian, usas el kernel de MOS, etcétera. Ya no, no tienes esa opción y las distros actuales tienden a esconder todo esto porque el, el usuario normal, el usuario común de informática, no el friki como nosotros, no tiene por qué saber estas cosas, ¿no? Lo mismo que no lo saben Windows, no lo saben MacOS y no se pueden tocar allí. Pero si eres de la vieja escuela como yo, si eres perro viejo como yo y te gusta todavía ver la lista de kernel en caso de que quieras agregar más y te gusta cambiar y te gusta ver el log las letras corriendo de entrada y salida a la hora de encender o apagar tu distribución, vamos a ver cómo hacerlo en Antergos. Yo ya había hecho hace años 2016-2017 puede ser por ahí por ahí más o menos. Eh, Ahora claro, vamos a ver. Un tutorial de cómo devolver al grupo el, 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 el tema de antaño, ¿no? El, eh, estoy saturando, a ver, un momentito, ok. Pero ahora lo, lo, lo quiero hacer para Antargos, aunque sirva evidentemente para cualquier otra distribución, Linux Genial, Linux que, que se precie, ¿no? Entonces, antes que nada una advertencia. Si tú eres un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, que no te importan estas cosas, no toques, no hagas nada. Para el vídeo aquí, vete a ver a Maluma, Baby o lo que quieras. Pero no hagas nada. Porque simplemente tu sistema te va a entrar en el carnet correspondiente y ya está. Para hacer esto se requieren unos mínimos conocimientos. Entonces, si no tienes esos mínimos conocimientos, ni tampoco te interesan, ni tienen por qué, eh, eh, no hagas nada. Si eres un perro viejo, eres un friki, eres un geek. Y te gustan estas cosas, pues bueno, si tienes un, una mijilla, una mejilla de conocimientos sobre esto, pues sí, pero si no, no. Abierto, ojo, cuidado. Venga, café. Y le vamos a tirar. Ay, señor, llévame pronto. Bueno, eh, aquí vemos yo, ya en el año, yo ya, que no yo yo, en el año 2017, eh, 4 de febrero. Hice un tutorial que decía que rezaba: devolver al Linux el bonito grupo de antaño, blanco sobre negro y demás extras. Sigo saturando. Venga, quitamos. Es que tengo la manía de acercarme mucho al micro. Es el, mi el micro de los streamers de éxito. <laughs> no, mentira, pero bueno, es el micro que usan todos los gordos, los streamers gordos. Eh, voy a dejarlo porque estoy empeorando. <laughs> bueno, eh. Y bueno, pues entonces vamos a verlo cómo lo tiene eh, cómo lo tiene Indibur. Indibur, Endeavor. Indibur. Endeavor, 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 <laughs> Endeavor, pues bueno. No, no le he tomado una, una fotografía cuando será mía, pero es algo parecido a esto. Las distros modernas te tienden a entregar un group con una animación splash screen, etc. Eh, y, y un fondo con color inches con, con, con su distro, su logo y. y, y el icono de su distro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy bonito si eres alguien, bueno, como he dicho antes, pero a mí esto no, yo no, yo soy de, como mi artículo, ¿no? de grun Negro, eh, ahí puro y duro, sobre letras blancas. Y, 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 y la distro no solo en Dibur, la, muchas, pues ya entregan esto. Y esto que sí, es tiempo moderno, ¿no? Pero yo no soy tan moderno para estas cosas. Me gusta más lo antiguo, ¿no? Así que bueno, vamos a verlo. He, he... <coughs> he grabado un vídeo para que veáis cómo he dejado. Como he dejado el grupo aquí en en mi en mi Indibor, Endebor, Andibor, Andebarbur, barburg va? Y bueno, para que veáis el tema, ay, qué maravillosa de strawberry, lo cambié ya por Clementine. Bueno, eh, vamos a vamos a ver cómo he dejado. Eh, vamos a abrir aquí, vamos a, ok, aquí a tope en el OBS para que veáis, ¿no? Yo me voy a callar una mejilla, voy a silenciar el micro para que veáis cómo lo he dejado, porque si no entra ruido, si le doy volumen al, al esto, entra ruido de la calle. Bueno, hola gente, ¿qué tal? Aquí vamos a ver el grupo como lo tengo. ¿Veis? Eh, no me gusta eh, el grupo con... Como pone ponen muchas distribuciones, no, una imagen de fondo con dibujito de la distro, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la eh, ponen una animación de, de entrada splash screen. Yo soy de la vieja escuela, lo que me gusta ver un fondo negro, letras blancas y ya está. Bueno, aquí veis que en Dibur, eh, pues tengo el Linux zen y el Linux normal, ambos en kernel en el repo de, de Arch. Y, y nada y he quitado he quitado el el grupo que pone indywood bonito fondo muñequitos dibujitos pero me gusta más así así que os voy a explicar cómo hacer esto si sois de la vieja escuela ojo si os gusta los quadorinchi pues no pero si sois de la vieja escuela como yo pues para que tengáis ese grupo al antiguo sanza no ahora yo ya eh, pico en el grupo que quiero. Normalmente inicio en el Linux normal, pues en el Linux fin donde me, me, me quiera ir ese, en ese momento y ya está. Y veis que carga, pues al antiguo estanza, ¿no? Y carga para que veáis todos los servicios, todo está ok en letra verde si hay algo raro, pues hay, eh, algo raro sale en rojo. Veis pues aquí, domingo 28 de mayo y 23, yo, yo tengo el camaleón ahí y en, estoy en, en plasma con Wailan. Es decir, Wayland en plasma. No quiero otra cosa que no sea ya Wailan. Venga. Sí, ha saltado otro vídeo eh, Reproducción automática de Haruna de Haruna Player como enseñé otro día bueno decía entonces habéis visto ¿no? que yo tengo el grupo como enseñaba aquí en el el grupo el grupo como enseñaba aquí en el en el tutorial de la, de, del, del año 2017 eh, y esto es, es una, una, un tutorial genérico que puede servir para cualquiera para, para eh, indieware también y entonces podéis seguirlo, dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Pero no obstante, eh, vamos a ver eh, Vamos a verlo cómo hacerlo espe eh, Específicamente para Endebor Endeavor Endebor, ok, en que ya estamos aquí Venga, vamos a dar el play La musiquita mía de siempre Aquí cerramos Ok, venga, venga, aquí yo creo que ya estaría Bueno, eh, primero que todo Primero que nada Vamos a Vamos a cerrar aquí y vamos a editar el archivo del grupo. Concretamente se encuentra en el directorio etc eh, barra de barra group. Yo voy a usar Geani por costumbre, ya sabéis, podéis usar eh, eh, nano, bing, el, 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 el que queráis, el, el de vuestra preferencia. ¿ve? Vamos a dejar un poquito por aquí. Venga, podéis usar el editor de vuestra preferencia. Así que barra eh, eh, etc. Eh, barra eh, default barra group eh, nuestra contraseña taca taca taca, taca 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 y aquí tenemos ya el archivito abierto con con, con, con sudo para que tenga ya los permisos de, de usuario para poder editarlo. Bueno, yo ya lo he editado, se me se me ha se me ha eh, eh, se me ha olvidado hacer antes, un, pa, para que lo veáis antes de editarlo, pero lo iré explicando. Antes que nada, que se me olvida, hacer una copia de seguridad. Siempre, 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 antes de tocar, por si luego falláis en algo, ¿ok? Lo tenéis, ¿no? Yo ya antes hice la copia de seguridad, porque este es el segundo vídeo que hago porque me, me interrumpieron. Pues, ¿cómo podemos hacer una copia de seguridad? Podemos renombrar el archivo punto .back. Más sencillo que eso. Vamos a hacer una copia de seguridad estilo... Eh, Estilo estilo sencillo. Yo estoy aquí en Parto, la del Dolphin con F3. En la izquierda dejo mi home. En la derecha me voy a, a Arch. Al, al disco de, de sistema ETC. Default. <coughs> Default. <coughs> Default. Default. De ¿Dónde estás? Aquí. Y simplemente hago así: copiar aquí. Y ya está. Y, y tengo mi home. En, en, antes de tocar el, el archivito, tengo una copia. Por si yo luego me arrepiento, lo, lo abro. Y lo abro y taca-taca, y lo copio al otro lado. Copiar y pegar y ya está. Y esa es la copia de seguridad que podemos hacer ahí muy muy sencilla. Eh, bueno, aquí tenemos abierto ya con, con permiso, con sudo, el archivo de. En este caso, de Indibor, como lo, como lo pone Indibor. <coughs> que ya hemos visto como enseñé antes, que Indibur pone un, una imagen de, Esta es un, una imagen antigua. Ahora Indibor lo pone más, más, más cosas, ¿no? Pero esto es antigua. Eh, porque se me ha olvidado hacer de una foto, ¿no? Bueno. En GROUP de Foul Sabbath vamos a... Ahí, a ponerlo más gordo, que veamos ahí bien. GROUP de Foul Sabbath normalmente viene, creo que en DIVOR lo pone en cero, pone en cero. ¿Ok? Esto quiere decir que va a entrar de manera directa. Eh, no, va, no, no, nosotros no queremos que entre de manera directa, queremos que, que nos dé opciones. Entonces pongo Sabbath. Sabbath es para que luego recuerde... El último gru, Si yo tengo en Arch, en World, tengo tres kernel, el Zen, el normal y el LTS, que luego recuerde con cuál he entrado, con el último que he entrado. El time out. Es el tiempo, el conteo hacia atrás. Creo que estoy. Eh, tengo la música muy alta, no vamos a bajarla un poquito. Venga, ahí. Este es el conteo hacia atrás. Que cuando en el grupo nos sale una cuenta atrás, normalmente yo a veces, a veces estoy indeciso. Digo con cuál entro, con el Zen, con el normal, con el carne LTS. Me entra en la cabeza, TUSA, ya están los perros ya y todavía no están. <laughs> digo con cuál. Entonces tengo 15 segundos para, para pensar, para quitarme el, el, el atontamiento de, de la cabeza y decidir con cuál entrar. Por eso le pongo 15 segundos, lo podéis dejar en menos o en más. El distribuidor Indibor, Indibor, ahí no toco. <coughs> Esta línea, ojo, cuidado. GRU CMD de Line Default <laughs> de Default. Aquí no tocamos. Ojo, cuidado. Esta es una línea muy delicada. Indibor deja así por algo. Será, no tocamos. Ok. Pero aquí en muchos grues suele haber eh, dos, dos opciones que pone eh, Splash y Quiet. Quiet, Splash. Por ese orden creo que es Quiet, Splash. Splash es para que te salga la animación de inicio y Quiet para que te salga no sé qué. Yo las suelo quitar. A veces quito solamente el splash y dejo el quiet, algunas distros te ponen solamente el quiet y no te ponen el splash. Yo yo Te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento. Yo yo lo suelo quitar. Las dos quiet y splash, pero vuelvo a repetir, si no tienes conocimientos no hagas nada, esto es simplemente para gente como como yo, ¿no? Tipos como tú. <laughs> bueno, eh, entonces aquí no tocamos. Indibur no pone ni quiet ni Splash. Simplemente pone esto. Ojo, cuidado, no tocamos. Esto lo pone según te detecta tu hardware, ¿no? Eh, para el lado a GPT, ahora que está, está tan de moda el chat GPT. <laughs> ahí no tocamos. Eso, ahí, ahí no tocamos, lo dejamos ahí, está descomentado y ya está. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Iré diciendo donde yo he tocado y así acabamos antes para no hacer el vídeo tan largo como siempre. Eh, terminar el input console como está como está automático jefe como está eh, esto como está está comentado las opciones que tienen una almohadilla delante no las lee el sistema están comentadas están deshabilitadas esto ya debería saberlo ok eh, bueno ojo cuidado ojo cuidado que aquí llegamos ya al tema al tema importante ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos aquí eh, la imagen de fondo que te pone <coughs> IndiBur, la que he enseñado antes en la fotografía cuando era mía, es una fotografía más antigua, bueno, ahora pone otra imagen. Muy fea, por cierto, el fondo, pantalla de Indieburg muy fea, son, pero bueno, eso es muy subjetivo. Eh, aquí viene descomentada, sin almohadilla, ¿por qué? Para que te, y, eh, para que te ponga la imagen de fondo en el grupo. Y entonces, eh, esta es la ruta, ¿no? Group background. Usr SAR Indiur Splash.png. Como yo no quiero imágenes de fondo, yo quiero el grupo antiguo, negro sobre el blanco, yo la comento. Es decir, le pongo una malla adelante para que no la lea. ¿Eh? Le pongo mi mamella delante. Ok, ok. Bueno. Esto, gruz sabe de true. ¿Esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Esto es lo que dije yo antes. Aquí le ponemos un saber, saber, saber. Sabeto private Ryan. Salvar al soldado Ryan. ¿Sabes por qué? ¿Para qué? cuando. Y cuando reiniciamos el sistema, recuerde el último grupo en el que hemos entrado y lo marca por defecto. Lo podemos cambiar con la flechica de dirección. Entonces tiene que estar descomentado. ¿Ok? Descomentado. Esto en, en Indibur viene descomentado por defecto. Otro, un comento disable es un menú un menú. Que sí, la tendencia actual de todos los grupos en todas las distros es que te pone la que te enseña el grupo. La que te enseña el grupo que muchas ya no te lo enseñan. Te pone el carnet de arriba, pero ya no te pone la lista de carnes que tienes. Si tienes 2, 3, 4, en caso que tuvieras. Si quieres ver tú una lista de, de carnes, tienes que darle opción avanzada en el menú del grupo. Pues yo no quiero que eso, yo quiero que me salga toda la lista entera. No, como tal y como ponía yo aquí en la imagen. ¿Veis? Yo quiero que me salga así, sin submenú. Así, totalmente. ¿eh? Ojo, cucu, así y ya está pues para eso tenemos que descomentar esta esta línea que pone gru sabe default de perdón 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 esta gru disable sub menú true aquí en Indivor viene descomentada pero esto viene en false no viene en true true es verdadero os acordáis de cindy looper o de phil true colors. Me, me gustaba mucho por perfil también. Su <laughs> no, bueno, con. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Viene en false. Éramos falso. Arrastro. Bueno, viene en false, ¿qué quiere decir? Que falso no. Falso falso. Falso falso, ¿no? Que no va a hacer caso. Entonces hay que ponerlo en true. True, ¿ok? Cambiamos a false por true. False desactivado, true activado. La opción de, eh, de disable es un menú. En false. No sale, y sí. Lo mismo que en false no, intrue, sí. Y esto, ese prover, eh, esto ya lo cantaba eh, Triana Pura, o ese prover. ¿Qué le estará pasando al prover Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale, tra, la, la, la No, no, prover, el prover Miguel, no. Eh, esto es por si tenéis. Eh, dual Boot con Windows, Dual Boot con, por ejemplo, eh, Individual, con, con Ubuntu, con Debian, con Fedora. Tenéis otra distro, otro sistema. Teniendo el paquete instalado OS Prover, dependiendo de la distro, se llamará de una forma u otra. Por ejemplo, aquí en AR se llama OS-Prover, en otra OS-Bajo, OS-Prover. Este paquete es muy importante para que nos... Detecte si tenemos otros sistemas, ¿no? otras Linux, otros Windows. En mi caso solo tengo en Dibur, está comentado por defecto, lo dejo así. Pero si, te, si vais a poner Fedora Ubuntu, Debian con Indivo con, con o con Ars, se descomenta. Y luego ya cuando regeneramos el Guru, ok, pues ya lo detectaría. Como yo solo tengo en Dibor, pues lo dejo comentado. Porque no, no tengo que detectar más kernels que los propios de ARC los propios de Indibur. Una vez que hayamos cambiado todos los parámetros correspondientes, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es regenerar. Bueno, guardar cambios en este caso, aquí en el iconito. Guardamos cambios. Y ya cerramos. Y tenemos que regenerar el grupo. Que NAR se regenera aquí como dije en mi tutorial, ¿no? Ok, copiamos. Y simplemente vamos a poner esto a pantalla completa. Y le vamos a tirar esto. Venga, taca, taca nuestra, nuestra contraseña. tacataca, taca taca-taca. Y está, vamos a control, vamos para que ampliáis para, para ampliar, para que veáis bien. Veis que he regenerado grupo, solo make config, tan tan tan, he encontrado Linux LTS, Linux normal, etcétera, 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 y ya está. Y aquí también os pone lo de lo de OS Prober por si queréis, tenéis un dual boot con otra distro, con otro sistema que os que os biche, y os metan el groove el kernel de la otra distro o de Windows o de lo que cualquier cualquier cosa que tengáis. Esto en group y ya está, ya estaría. Esto en group en system, lo, lo que están metiendo ahora nuevas, algunas distro system boot menu system de boot. No lo entiendo. No tiene tanta poder de configuración, digamos, como esto. Eh, no lo entiendo. Yo os puedo decir que yo entiendo el group ¿Eh? y, y en este caso, en este caso, eh, así dejo el grupo de, de endeavor, 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 endeavor. endeavor. Os voy a decir una cosa, ya para cerrar, ¿eh? es que mucha gente. Man, vamos a ver cómo se, vamos a ver cómo se dice, de verdad. Venga, dónde está Strawberry. Cállate, una mejillanda. Ah, Arfavo, cállate. Venga, vamos a cerrar Strawberry y vamos a abrir Google, Google Translator. Ya que estamos aquí, vamos a verlo. Venga, eh, Google Translator. Venga, vamos, inglés. Ojo, vamos a subir aquí, que recoja OS Studio, aquí, a tope, con la copia. <laughs> vamos a ver cómo se pronuncia de una vez. Por fin, vamos a verlo. Podían puesto cofilinos en vez de indieur. Venga, en de, a bo u urs. en de abur. En de abur, ¿no? Es en de abur. Eh, ok, en de abur. Venga, a ver cómo se pronuncia. Venga, vamos, ¿estáis preparados? El amigo de Cataluña. Que me lo represó el otro día. Venga, vamos a ver. Endeavor. Endeavor. No Indibu. Como decía el amigo catalán, un saludo. No es por ti, no es por ti, es simplemente por salir de dudas. Repetimos. Endeavor. Endeavor. Yo no puedo abrir un vídeo diciendo hola, bienvenidos a Endeavor. Yo no puedo. Eso se se ríe la gente de mí, por favor endebo se ríen más de lo que ya se ríen pues <ríe> andebo endebo andebo andabas? ¿Dónde andabas andaba? andaba tú? <laughs> yo andaba por aquí y si ponemos os bueno entonces ya la cosa ya endeboos 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 oye qué distrusa endeboos 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 eh endebo endeboos mm. Hay que hacer una petición popular para que esta gente le cambie el nombre a distro. Vaya por Dios. <laughs> Venga, gente. Chavería. Like, suscribe. Hasta otra. Venga, chao.